El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Saludarlos en esta tarde, especialmente a los peregrinos que vienen de Chile. Pedir a la Virgen que nos siga colocando con su Hijo y también a las personas que nos siguen a través de Internet. También una oración especial para ellos y de modo muy especial a los enfermos que nos acompañan en esta misa. Llenos de alegría por poder celebrar esta acción de gracias, reconocemos el perdón y la misericordia del Señor, delante de la cual reconocemos nuestra fragilidad y nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso, tú que eres rico en bondad y en misericordia, perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, por su intercesión participar como ella en la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Tomamos asiento. Primera lectura. Lectura del libro de los Proverbios. El corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. En esta lectura, el Señor nos coloca otra vez en la superación de estas realidades humanas. Supera la familiaridad de la sangre y coloca la familiaridad del espíritu. Hace que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, del mismo Jesucristo, en la medida en que somos capaces de hacer circular también en nuestra sangre y en nuestro espíritu la palabra de Dios, que se ejecuta también en nuestras acciones. Hoy, nosotros como Iglesia, en el tiempo en que vivimos, el Señor nos coloca en este tremendo desafío. No solo el sentir que somos parte de su Iglesia, sino que una invitación a hacernos cargo también de la misión de esa Iglesia, que es recuperar a una humanidad que camina sin sentido, que camina como huérfanos y huérfanas de sentido de la existencia. El Señor en este Evangelio de alguna manera nos llama la atención. Nosotros a veces nos sentimos muy cercanos, muy familiares de la oración, de la Eucaristía, y está muy bien, pero el Señor dice: los míos son
los que escuchando mi palabra la ponen en práctica. Que el Señor, a través de María, que nos va colocando con su Hijo, nos regale esa valentía y esa sabiduría que escuchábamos en la primera lectura y nos pueda guiar ciertamente por esa senda de los mandatos. El mandato más importante es el mandato del amor. Y el amor del Evangelio es un amor que en muchas ocasiones nos hace sufrir y nos cuestiona. Un amor que perdona a quienes nos hacen daño. Un amor que es capaz de rezar por aquellos que muchas veces no nos tratan bien o nos tratan mal. El Evangelio nos lleva a dar incluso más allá de lo que nosotros creemos que podemos dar. Y en ese dar, más allá de nuestras propias condiciones y fuerzas, es donde aparece la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Pidamos en esta tarde, delante de nuestra Madre la Virgen, al igual que ella, de ir más allá de nuestras propias convicciones o de nuestros propios criterios culturales y alcanzar el criterio del Evangelio que desborda, que va más allá de nuestras culturas y de nuestros criterios humanos. Que el Señor, a través de cada uno de los que hoy día también participamos de esta Eucaristía, nos permita no solamente vivir la palabra y el mandato de Dios, sino que ser evangelios vivos en medio del mundo que nos toca vivir. Que así sea. Dios ha querido que la madre de su Hijo fuese santísima, llena de gracias y de bendición. Oremos para que haga partícipes a la Iglesia y a la humanidad de esa misma riqueza. Por la Iglesia peregrina en el mundo, para que medite como María la palabra de Dios y conforme su vida al mensaje que anuncia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los discípulos del Señor, para que aprendan a valorar la pobreza y la riqueza con la sabiduría del Magnificat. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que viven en la incertidumbre, para que, a ejemplo de la Virgen María, se fíen totalmente del Señor. Escúchanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que de manera particular están viviendo el misterio del dolor, para que, en comunión con la Virgen Madre, saquen consuelo y esperanza de las fuentes del Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, convocados en torno a este altar, para que, como María, la mujer fuerte, seamos adultos en la fe y cooperemos al misterio de la redención. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Dios de la salvación, que en María has escuchado las expectativas y súplicas de la humanidad a que esta generación nuestra, libre de toda forma de orgullo y violencia, construya con la fuerza de tu espíritu la nueva civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Mil querubes bellos, oh,
todo sé. Quiero estar con ellos, Virgen, llévame contigo en el cielo, colmado de anhelos, qué feliz seré. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios nuestro Señor. Oremos. Gozosos al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos por este sagrado intercambio que se acrecienta en nuestros los frutos de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo como Inmaculado Corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Francisco y Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y haciéndonos hijos e hijas por escuchar el Evangelio y vivirlo, nos dirigimos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos aparta de ti, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos la paz del Señor. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros esta tarde por compartir la mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos mantengan unidos hasta la vida eterna.
Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento del cielo, te pedimos humildemente en reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de recibir la bendición final, queremos preparar nuestro corazón para consagrarnos al corazón inmaculado de María.
Sabemos que esto ha sido una petición que ha hecho la Santísima Virgen en este santo lugar. A mí me gusta mucho chinchar a la gente. A ver si sabéis de quién son estas palabras. Son sabiduría pura. A fuerza de verlo todo, se termina soportándolo todo, aceptándolo todo. ¿Eh? No lo vemos ahora todas las... Ya no hay intimidades en las personas, no hay pudor. Lo vemos todo. Basta que entres a Facebook y ves todo de todos. A fuerza de soportarlo todo, se termina por tolerar todo. Ya no te escandaliza nada después de lo que vemos en los medios de comunicación. A fuerza de tolerarlo todo, terminamos aceptándolo todo. A fuerza de aceptarlo todo, finalmente aprobamos todo. ¿Quién lo ha dicho? Esto es muy difícil, no sabéis. Un obispo. Más actual no puede ser. Este obispo, cuando vivió, no existía internet. No existía nada de los medios de comunicación. Se llamaba San Agustín de Hipona. Hace 1600 años nos estaba previniendo de lo que estamos sufriendo hoy esta cultura. Estamos diciéndole todo, a todo, perdón, que sí, y estamos aceptando todo. En Canadá, ya sabéis que ya se aprobó una ley donde ya puedes tener relaciones con animales. Eso es noticia pública. Hay un partido político, ya no recuerdo en qué país, no sé si en Holanda, no sé qué, que está pidiendo la pederastia como su único objetivo de partido. ¿A dónde está llegando esta sociedad? Porque a todo le hemos dicho que sí. Son los tiempos modernos, padre. Hay que adaptarse. La verdad nunca dejará de ser vigente. Por lo tanto, con esta consagración le queremos pedir a la Virgen que nos ayude a no aceptarlo todo. Lo que vaya en contra del hombre, lo que vaya en contra de Dios, no entra. Los servicios sociales, los servicios de salud de Inglaterra han colapsado porque 2.570 niños quieren cambiar de sexo. ¿Y ahora cómo le van a hacer? Si eso cuesta un dineral. Y eso cuesta... Es un problema para ellos monetario. Hay 2.500 niños que van a ser mutilados porque una ley se los permite. Y a todos decimos que sí. Como si no pasara nada. Por lo tanto, madre, interviene porque el hombre, como decía el sacerdote, el padre Rodrigo en su homilía, ya no sabe por dónde va. Necesitamos, como dice el padre, recuperar esa humanidad del hombre. No sabemos ni qué somos ni a dónde vamos. Pues madre, tú que eres trono de sabiduría, enséñanos a caminar en la verdad y hacia Dios. Si alguien le ayuda a hacer la consagración de rodillas, nos ponemos de rodillas mirando a ella y le suplicamos. El padre viene acompañando un grupo de Chile. ¿Qué les voy a decir a los chilenos? No estaráis sufriendo con todo lo que está pasando en Chile, y eso que nosotros leemos cuatro noticias de vuestro país. Pedir, como está Chile, está Nicaragua, está Venezuela, o sea, cada uno tiene sus dificultades, pero ahora que estáis aquí, los chilenos, nos unimos en oración para pedir por Chile. Madre, protege ese país. Yo fui religioso, les voy a hacer una confidencia, y en nuestra congregación había muchos chilenos fervorosos, intelectualmente muy preparados y abiertos. Eran personas súper abiertas, acogedoras, etc. Esa fue la experiencia que yo tuve de la cultura chilena. No dejéis que Satanás os la robe. Y esto es una lucha espiritual entre ella y el enemigo. Le pedimos a ella que venza. Yo, cada uno ponga su nombre. Me entrego, madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar en medio de la tempestad de este mundo.
Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante, para que la discordia entre los pueblos y los hombres sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción. Con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones, y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante, y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Todos decimos, amén. Ahora que estamos ya preparándonos para celebrar la fiesta de los arcángeles San Miguel, Rafael y Gabriel, decimos la oración de San Miguel, quien se la sepa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el debido poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendecimos los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos, especialmente las personas que los recibirán. Que la Santísima Virgen les presente ante el Señor y el Señor les lleve a la vida eterna. Amén. El Señor se quede con ustedes. Y que la bendición de Dios bondadoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sus familias. Podemos quedar en la presencia y en la alegría de nuestro Dios. Demos gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio.